tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos hoy aquí en Napa Valley, donde hubo unos fuegos terribles hace apenas unas par de meses. Hay zonas en que uno ve los efectos de esos incendios y otras donde en realidad no pasó tanto, como estamos aquí alrededor de este hotel donde estamos con Honda. Y hemos venido aquí para la prueba de manejo del Honda Clarity Plug-in Hybrid. Este es el tercer modelo de la estrategia de electrificación de Honda, que incluye el Fuel Cell, el de celdas de hidrógeno que manejamos en Santa Bárbara hace unos 6-7 meses, el 100% eléctrico, y este que es el Plug-in Hybrid. O sea que este ofrece las ventajas, digamos, intermedias de los dos modelos. Un auto realmente impresionante, porque la tecnología híbrida que ha desarrollado Honda para este modelo obviamente es la más avanzada que tienen en su gama, y ofrece un rango de manejo de alrededor de casi 400 millas, dependiendo obviamente la forma en que se maneja. En modo 100% eléctrico se puede manejar hasta 47 millas, pero eso, como les he dicho en otras ocasiones cuando hemos probado autos eléctricos, eso depende del estilo de manejo, de si se acelera muy fuerte, si se frena menos, si se regenera la batería, si hay tráfico urbano, si vamos en carretera, el clima, una gran cantidad de factores que pueden afectar ese rango total de batería eléctrica. Sin embargo, 47 millas para muchas de las personas, o para la mayoría, para el promedio aquí en Estados Unidos, es más que suficiente para lo que se maneja en el día a día. Para otros que necesitan más distancias, viajes largos, como dije, más de 400 millas, dependiendo del estilo que se maneje, mucho más que suficiente. Tiene un tanque de gasolina bastante pequeño, de apenas 7 galones. Sin embargo, la ansiedad por el hecho de poderse quedar sin carga eléctrica o sin gasolina realmente es mínima una vez que uno va aprendiendo a utilizar este vehículo, va aprendiendo las localizaciones de las estaciones de carga, y obviamente cada vez que se necesite echar gasolina, acudir a la estación. Así que no es muy diferente a un auto con motor regular de gasolina, simplemente hay que adaptarse a nuevas costumbres de cómo recargar ya sea el tanque o la batería. Como pueden escuchar aquí dentro de la cabina, un ambiente totalmente silencioso. Estamos ahora todavía manejando en el modo 100% eléctrico, y el motor de gasolina entra en acción simplemente dependiendo de la velocidad o de la presión que pongamos en el acelerador. De hecho, el pedal del acelerador tiene un punto en el cual uno puede llegar hasta el límite de del impulso con batería eléctrica, y después uno puede de hecho sentir un pequeño clic en el pedal, y ahí se empieza a producir el poder total de los dos sistemas y obviamente producir más velocidad. La sensación de manejo realmente es muy buena. Aquí está, hemos manejado por muchas carreteras con curvas, con cambios de elevación, y no vamos a decir que es un auto deportivo ni mucho menos, pero sí ofrece cierta experiencia divertida al manejarlo, muy lejos de lo que algunos pudieran pensar de que es un auto eléctrico, que va a ser aburrido, lento. La ventaja de los autos eléctricos, como saben también, es que la torsión, toda la torsión que producen los dos motores o los dos sistemas, está siempre disponible en cuanto pisamos el pedal del acelerador, así que el arranque es muy potente, a veces más rápido que un motor de gasolina. La dirección es muy precisa también, y la cabina, como pueden ver, tiene materiales muy, muy bien terminados, casi de lujo podríamos decir. Aquí estamos en el modelo de más alta gama y tiene insertos de piel. En el panel frontal aquí tiene gamuza, que hemos visto por ejemplo en el modelo Civic Type R. Estos insertos de madera o de look madera, que probablemente sean plástico, pero están increíblemente terminados, le dan un look muy elegante. Y un espacio interior muy cómodo. Aquí nos han traído para comparar el Bolt de Chevrolet, y tenemos que decir, bueno, dos cosas. Una, que Chevrolet eligió o prefirió presentar ese modelo con solamente 4 asientos, lo cual ya limita un poco la capacidad.
porque tiene una consola central que impide sentar a una quinta persona, pero este tiene el quinto asiento y además la distancia entre los asientos es mucho más amplia, así que ahí tiene una gran ventaja. Este Honda Clarity Plug-in Hybrid es el segundo plug-in hybrid que tiene el fabricante japonés aquí en Estados Unidos. Nos presentó hace unos años el Accord Plug-in Hybrid con distribución limitada a los estados donde podían obtener los créditos federales que se ofrece para la producción y venta de estos modelos. Pero ahora con esta familia de Clarity, el 100% eléctrico, el plug-in hybrid y el de celdas de hidrógeno, Honda espera avanzar en su objetivo de poder tener dos terceras partes de todos sus modelos con algún elemento de electrificación para dentro de unos 15 años, para el año, no, 13 años, para el año 2030. Así que no falta mucho, aunque parece lejos. Sin embargo, no va a ser muy difícil tampoco implementar ese objetivo porque este sistema de electrificación, lo del sistema híbrido sobre todo, lo tienen ya disponible en el Accord, ahora con el Clarity, y muy pronto van a lanzar otro modelo exclusivo con este sistema puramente híbrido. Este plug-in hybrid compite con modelos como el Toyota Prius Prime, el Ford Fusion plug-in hybrid, el Bolt también, y está en un intermedio, digamos, en cuanto al precio, pero hay que destacar que por lo que ofrece Honda en cuanto a tecnología, equipo estándar y el desempeño del auto, claramente tiene una ventaja este plug-in hybrid de Honda Clarity en comparación con esos otros modelos. Esta mañana hicimos la prueba de manejo extendida, larga, de 100 millas, y al final de ese recorrido solamente utilizamos el equivalente a 16 millas del rango de energía, es decir, gastamos el total de la batería eléctrica y consumimos una pequeña parte de un galón de gasolina, realmente muy poco, y comprobamos que otra vez de la forma en que se maneje, si se recupera la energía al frenar, si se utilizan los modos de manejo diferentes y todas las opciones que ofrece este auto al manejarlo en forma eco, sport, en modo totalmente eléctrico, realmente el consumo es mínimo. Impresionante que recorremos 100 millas y del rango total de 340 con el cual habíamos iniciado, quedamos apenas en 324, aunque una vez más, como digo, agotamos la batería completa, pero el tanque de gasolina no bajó prácticamente nada. O sea, muy eficiente el sistema híbrido que tiene este Clarity Plug-in Hybrid.